compañeros, buenos días queridos licenciados. Nosotros somos del primer grupo y nuestras fortalezas en nuestras pasantías era que nosotros éramos puntuales, llegábamos a la hora que nos indicaba la empresa. Éramos muy respetuosos con nuestros jefes y aquellas personas que nos pudieron brindar su apoyo y enseñarnos. Y pudimos aplicar nuestros conocimientos aprendidos durante nuestro estudio en nuestras prácticas. Muchas gracias. Grupo 2, por favor. Y una de las oportunidades que tuvimos en esas prácticas fue de tener un trabajo, porque algunos después de las prácticas les han llamado para quedarse en la misma empresa trabajando. Ya, la otra fue utilizar materiales nuevos. Por ejemplo, en mi área fue utilizar sistemas contables que casi aquí no utilizamos, o sea, solo hacemos prácticas. Entonces aprendimos cosas nuevas y demostramos lo aprendido. Y la recomendación sería que se instalen nuevos programas en los laboratorios. En una debilidad que nosotros hemos puesto es la falta de conocimiento de otros idiomas, ya que en algunas empresas iban extranjeros, gringos, iban españoles, iban alemanes, todo eso. La conclusión fue que a mí en lo particular aprendí mucho más que en el colegio. Normalmente en mi especialidad en artes no tenemos muchas horas de arte, tenemos otras materias y el estrés nos hace a veces, en arte tenemos que tener más, más tiempo para poder desarrollar nuestras habilidades. Había problemas con la comida porque como estábamos allá compartidos en ciertas especialidades, unos combinaron entre otros, entonces unos dijeron que tenían problemas con el tiempo al llegar a la comida. Y unos dijeron que tenían un accidente, tuvieron algún tipo de accidentes en otras especialidades. La falta de herramientas adecuadas en la institución. Sería un caso que si de repente vas a una empresa y te dicen utilice esta herramienta y tú no sabes, y para no quedar mal estás adivinando cómo usar y de repente dañas la herramienta o te dañas a ti mismo. La duración muy corta. Digamos que vas a te toca ir al trabajo y de repente dices ya no quiero estar con ese horario, estoy muy tenso, y tienes ganas ya de salir y empiezas a hacer las cosas mal por el apuro. Accidentes laborales. A veces no controlas bien las herramientas o no conoces y por vergüenza a veces no pides ayuda y eso te puede causar un accidente o te puede costar la vida. Gracias. Fue que adquirimos nuevos conocimientos, que aprendimos a ser puntuales, responsables, que nos acogieron bien en las empresas, bueno, especialmente a mí, me acogieron de maravilla, me pagaron y también me contrataron para trabajar ahí. Con mayor rendimiento, ampliar nuestro círculo social, aprender más rápido y poner en práctica, mayor consideración. Conocimientos nuevos, equipos tecnológicos, atraer nueva clientela. Todos aprendimos que en nuestro trabajo podemos fomentarnos, aprender cosas nuevas, incluso con nuestras experiencias podemos para futuro poder seguir haciéndolo. Bueno, que en las prácticas pusimos en práctica los conocimientos adquiridos en el colegio y también tuvimos la oportunidad de adquirir más conocimientos sobre algunos implementos que no sabíamos o sobre procesos de trabajo y muchas cosas más. Recomendaciones, tener un poco más de control en el trabajo y ampliar un poco más el tiempo en las pasantías. Otra debilidad es el conocimiento de simbología que no siempre conocemos, no hemos adquirido los suficientes conocimientos en simbología. Generalmente los mecánicos, me parece, ellos utilizan diferentes símbolos. Entonces, en el momento de trabajar no supieron demostrarlo muy bien porque no tenían el suficiente conocimiento. En el área de contabilidad, la mayor parte de estudiantes fueron a trabajar con sistemas contables que nunca antes habían utilizado aquí en el colegio. Entonces, eso fue algo bueno, ¿no? Porque aprendimos cosas nuevas, pero en sí, tal vez deberían aquí en el colegio implementarlos para nosotros poder saber también. Gracias, ese aplauso. Vamos con el grupo número 9, por favor. Ya estamos escuchando todo.
la mayor debilidad que tuvimos en el programa fue que los maestros por lo general nos dan solo teórico y no práctico, y entonces nos afectó mucho la práctica porque solo sabemos lo teórico. Y otra era que la falta de los conocimientos tecnológicos, ya que no tenemos los implementos necesarios para el respectivo trabajo para cada especialidad. Y el cambio de horario, porque no estábamos acostumbrados a ese horario y entonces tuvimos que acoplarnos a un horario que no era de nosotros. Y como conclusión y recomendación, creo que los maestros deberían implementar a sus clases la práctica y lo teórico, y ya. Tenemos como aspectos positivos apertura y paciencia y experiencia. Cada uno de nosotros tuvimos paciencia para poder entender todo lo que nos decía el maestro. Y de igual manera experiencias, porque en la realidad conocíamos más herramientas nuevas y adquisición de teórico nuevo, ¿no? Conocimos herramientas nuevas porque cae lo que es en el instituto, no tenemos lo que son las herramientas apropiadas y adecuadas, pero en el taller ya pudimos encontrar lo que es un material o un kit completo, ¿no? Le falta tecnología y herramientas y máquinas que nosotros no conocíamos y tuvimos que ir a aprender en las prácticas. Efectos negativos, dificultades en el transporte y horario de ingreso. Señores, ¿de qué se trata la formación en un centro de trabajo? De eso, de que usted se forme en el centro de trabajo, viendo cómo hacen las actividades. Por ejemplo, los chicos de mecánica, unas cosas deciden allá van a desenvolverse y se encuentran que allá hay nuevas cosas. ¿Qué hemos sacado como conclusión? Hemos sacado como conclusión de que esta actividad fue buena, en todo el sentido, a pesar de las debilidades, a pesar de las amenazas, tuvieron debilidades del tiempo, tuvieron debilidades del horario, tuvieron debilidades de que alguien se lastimó, sufrieron accidentes, pero eso les demuestra que en la vida práctica las cosas no son tan sencillas. Y usted tiene que tomarle esto con mucha responsabilidad. Casi muchos muchachos les llamaron, hay chicos que no tienen idea que les van a llamar a trabajar porque se desenvolvieron súper bien. Dijeron que son buenos soldadores, que son buenas chicas, responsables, honestas, trabajadoras. De eso se trata, que usted ponga de manifiesto todas las atribuciones que tiene. Espero, señores estudiantes, que este periodo, que relativamente fue muy corto, ya que nosotros también estuvimos como supervisores, tutores, los señores de la empresa dijeron, sería bueno que se amplíe el tiempo de formación de centro de trabajo, porque el chico recién a la siguiente semana, tercera semana, está adaptándose al trabajo y a la cuarta ya se va. Sería bueno que nos permitan que los muchachos se queden algo más. Agradecemos.